Columna de Policiales, ya está Gabriela Farías. Gaby, buen día, ¿cómo va? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, Gaby, contanos un poquito, a ver, porque tenemos varios temas para charlar, principalmente nos vamos a meter en instantes nada más con el doctor Santiago Calderón Salomón, abogado de la familia Mabel y Morales, porque hay novedades, ya se viene la audiencia en la que se está la indagatoria a los policías imputados por la muerte de Magali Morales, ya se viene trabajando y ultimando detalles en este contexto. Claro, exactamente. Sí, estaba previsto inicialmente, según nos habían informado días atrás, sí, que hoy se realizara la audiencia para la declaración indagatoria de cuatro policías que, bueno, el año pasado estaban trabajando en la comisaría 25 de Santa Rosa de Conlara al momento de producirse la muerte de Florencia Magali Morales. Y, bueno, según nos ha confirmado, bueno, sí, en las últimas horas, uno de los abogados que representa a la familia Morales, se ha reprogramado esta audiencia para el 14 de junio, atento, bueno, a ciertas circunstancias que se han dado por, bueno, la situación de pandemia, ¿no? Gaby, tiene que ver con personas que están cursando justamente, sí, el COVID. Entonces, esto ha demorado tanto esa instancia de la indagatoria como alguna otra medida que, bueno, estaba pendiente también. Bien, lo tenemos ya al doctor Santiago Calderón Salomón, abogado de la familia Magali Morales. Doctor, ¿qué tal? Buenos días. Gabriela y Pablo de este lado, un placer. Buenos días, Gabriela, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy bien, doctor, buenos días. Bueno, sí, estamos comentando recién allí al respecto de esta novedad que usted, bueno, ha tomado conocimiento, entiendo, en las últimas horas, ¿no?, de la reprogramación de la indagatoria. Sí, efectivamente, como consecuencia de un brote de COVID del juzgado de Cifuero, nos enteramos que han reprogramado las audiencias. Entre los infectados también estaría el defensor judicial, que, bueno, hoy por hoy es representante también de los imputados. Así que, bueno, es la noticia, la novedad de último momento, que se reprograma para la fecha que vos bien habías señalado. Bien. Bien, doctor, coméntenos también porque había una medida más relacionada a la exhibición de ciertos elementos, que eso también ha quedado, bueno, aplazado provisoriamente, ¿no? Sí, porque son, a ver, medidas que requieren la presencialidad, ¿no? La exhibición de todos los elementos secuestrados en la causa, no solamente el cordón, sino las prendas de vestir, etcétera, que había sido solicitado por los peritos. Entonces, bueno, lógicamente es una medida que requiere la presencialidad y también se posterga un día posterior a la indagatoria. Claro, está bien, perfecto. Bueno, doctor, al respecto de lo que es la imputación para cuatro policías, ¿no es cierto? Esto es lo que ha fijado el juez Jorge Pinto. Coméntenos ustedes si están, bueno, de acuerdo con que se haya llamado indagatoria a cuatro efectivos solamente de los que estaban en la guardia y por la figura, ¿no?, que sea por las figuras que él ha establecido, ¿no? Si hay un acuerdo de ustedes con esto, ¿no? Sí, a ver, una primera mirada tiene que ver con la cuestión técnica. Es importante destacar igual el llamado indagatorio que hace el juez, porque es mucho más coherente con lo que pasó en el expediente, las pruebas que se han dado, que lo que había planteado el fiscal o el defensor oficial mismo, que había planteado el archivo. Bueno, el juez ha estipulado en algunos de los integrantes, los que tienen carácter jerárquico mayor, varios de los delitos que nosotros habíamos solicitado, ¿sí? No así con otros policías de menor rango, en donde se aplican delitos de menor pena, ¿verdad? Pero más allá de esta cuestión técnica o por ahí la ausencia de algún policía en particular, creemos que ha sido un gran paso, sobre todo por el contexto que se venía trabajando esta causa. Creo que el llegar a la indagatoria y que se los pueda procesar, bueno, a la familia le un poco mermar la situación de impunidad que venían sufriendo. Exactamente, bien. Bueno, en principio entonces estas audiencias que se celebrarían a mediados de junio serían presenciales, ¿no es cierto? No se apelaría a la virtualidad para poder concretarlas, ¿no? Y en principio serían presenciales, que es el objetivo, sobre todo audiencias que si deciden declarar, bueno, permite repreguntar a las partes, no solamente nosotros, seguramente va a asistir también la representación de la Secretaría de Derechos Humanos. Entonces, bueno, serían audiencias bastante complejas y largas, que requieren en estos casos la presencialidad en lo posible.
Bien. Doctor, por el momento entonces no hay abogados particulares que hayan asumido la defensa de los cuatro policías imputados. Sí, en la práctica por lo general se nombran los abogados o acreditan su personería en la misma audiencia indagatoria, así que no me extrañaría que se contraten algunos abogados particulares, pero recién nos enteraríamos en la propia indagatoria. Bien, perfecto. Gracias, doctor. Hasta la próxima. No, por favor, buen día, chicos. Muy bien, un muchas placer. Muchas gracias. Bueno, Gaby, el doctor aclarando muchas dudas y marcando un poco cómo es lo que se viene. Exactamente, sí. Es decir, que de aquí a dos lunes, en principio se estaría desarrollando esta instancia muy esperada, obviamente, por la familia Morales, que tiene que ver, con la declaración indagatoria de cuatro efectivos. Bien. Así que, se aguardará para saber si, en función también de la situación sanitaria que se vive en la provincia, se puede concretar estas audiencias. Bien. Gaby, hubo allanamientos por tiroteo en una casa y uno de esos en la ciudad de La Punta, ¿verdad? Sí. Además de allanamientos, en realidad, sí. Digamos que en esta causa la última novedad tiene que ver con que ayer a la noche se ordenó un nuevo allanamiento, es decir, un segundo allanamiento en una casa que ya había sido revisada el sábado en el barrio 208 Vivienda por parte de la orden fue librada por la jueza Virginia Palacios. En ese primer allanamiento que se practicó en esa vivienda no se hallaron elementos de interés para la causa, pero anoche se revisa nuevamente y se concreta la detención de un hombre de apellido Suárez que está siendo investigado por dos hechos, ¿no? Por un lado, la violencia de género que habría ejercido sobre su expareja y por otro lado, el tiroteo que hubo frente a la casa en la que reside la excuñada de este hombre Suárez, es decir, la hermana de esta víctima de violencia de género. Uh-huh. En el día sábado, además de esa casa del 208 Vivienda, se había revisado el domicilio de la madre de Suárez, ubicado en la ciudad de La Punta, y por otro lado, un parripollo que está sobre Martín de Loyola y Sarmiento, que pertenece justamente a este hombre que está detenido, imputado, y que seguramente va a ser indagado en las próximas horas. Muy bien. Gaby, nos vamos a meter en el último de los temas que está relacionado a Solalinde y el femicidio de Johanna, pero puntualmente con el femicida, porque había sido denunciado por un hecho vial en marzo del 2018 y en este caso le había pegado un joven. Exactamente, sí, estamos hablando de una situación que, si bien no cuenta como un antecedente formal, ¿por qué? Porque él no ha sido ni siquiera procesado por ese hecho. Está la causa reservada y si eventualmente no se produce más prueba, puede quedar archivada inclusive. Pero bueno, en algún sentido también sirve para marcar un poco el perfil de este hombre que ante una situación de un hecho vial, un accidente como puede tener cualquier persona al momento de transitar en las calles, ¿no? O en una ruta, él exhibe a este hombre, el conductor del otro rodado, un cargador, ¿no? En un gesto que fue intimidante y que obviamente determinó que este hombre hiciera la correspondiente presentación y que iniciara una causa. En esta situación, justamente, quien conducía el rodado en el que iba Solalinde era Johanna, ¿no? Hubo ahí una situación de una mala maniobra, lo que determina un entredicho, y bueno, posteriormente Solalinde lo que hace es exhibirle a este conductor ese cargador, ¿no? En una actitud amenazante, y bueno, esta persona que está radicada en San Juan formula la correspondiente denuncia. Uh-huh. ¿No? Esto es lo que ha ocurrido, es, digamos, un dato más que sumamos, ¿no? Que no guarda obviamente vinculación con este hecho que se investiga ahora, pero que bueno, en algún sentido también marca esta cuestión de que aparentemente él siempre, según han comentado algunas personas, era muy usual que él portara armas, por ejemplo, ¿no? Y que tuviera esta forma de resolución quizás de una diferencia o de un conflicto, ¿no? Uh-huh. Te pregunto rápido, Gaby, con respecto a la causa en general, porque Solalinde ha hecho, su declaración, habló de legítima defensa, o por ahí van a ir la,
por lo menos la defensa de él. Y después, con lo que se ha conocido el fin de semana, que el cuerpo no estaba donde finalmente había sido, violentada Johanna. Digo, ¿todo esto ya está dentro de la causa? ¿Se sigue investigando? Sí, justamente hoy, lunes, ya se reintegra la causa la jueza Mirta Uzelay, que es en definitiva la jueza natural de la causa. Recordemos que antes había estado interviniendo como subrogante el juez Leandro Estrada, quien ha tomado todas las medidas relacionadas a la inspección de la escena, la realización de la autopsia, las primeras declaraciones que se han tomado. A partir de este lunes ya comienza a trabajar fuertemente la defensa de Solalinde para sostener justamente esta hipótesis que ellos dicen, digamos, se trató de una defensa legítima, y en este sentido es que van a comenzar a solicitar algunos informes que tiene que ver justamente con los teléfonos. La defensa de Solalinde también ha indicado que en el mes de marzo y mayo últimos Solalinde había denunciado a Johanna, y bueno, justamente quieren hacer también la presentación de estos escritos que habían, que en su momento se hicieron, ¿no? Con este argumento de que las denuncias fueron porque Johanna tenía actitudes de violencia verbal o física en relación a Solalinde. Y por otro lado, iban a solicitar también un informe porque, según el abogado de Solalinde, Johanna habría sido parte en algún momento de las Fuerzas Armadas y tendría alguna formación en defensa personal, ¿no? Todo esto con vistas a poder sostener, esta defensa, sí. Exactamente. Más allá de que, como vos bien decías, el fin de semana también trascendió esta información muy importante que refería que hay algunos indicios de una escena que podría haber sido armada y un cuerpo que podría haber sido ubicado en un lugar que no es exactamente donde habría caído tras recibir los disparos. Claro, ¿no? Claro. Bueno, sobre esto vamos a estar atentos y vamos a seguir hablando, obviamente, durante toda la semana. Exactamente, va a ser muy importante porque se va a trabajar, estimamos, muy fuertemente con el tema de las declaraciones testimoniales que se van a continuar tomando y, obviamente, con la recepción de todos estos informes que se van a ir recibiendo. Y vamos a recordar que, bueno, como se está cursando la prórroga de la detención de Solalinde, muchos de los elementos que se van a incorporar en estos días justamente tienen que ver con la solicitud que haga su abogada, ¿no? Claro, claro, claro. Gaby, gracias como siempre, que tengas un buen comienzo de semana. Estamos en estos días obviamente nuevamente actualizando la información. Muchas gracias a ustedes, chicos, y bueno, un gran saludo para todos los que están allí y para la audiencia también. Hasta la próxima. Gracias, buena jornada. Gabriela Farías con toda la información del ámbito policial. 9 de la mañana, 11 minutos, nos vamos a las noticias de las 9 y ya venimos, dale.